Así es, Bob. Immortal Abdi se reporta. Bienvenidos de regreso a Bob Esponja. Batalla por fondo de bikini rehidratado. Vean nada más a Bob Esponja. Está bien feliz. Estamos de vuelta. Pequeña historia. Estoy aquí tratando de grabar unas cuantas cosas para ustedes. Para tenerlo listo para esos dos videos a la semana que les prometí. Traté de grabar Super Smash y traté de grabar Team Sonic Racing. Y resulta ser que, el material se veía todo trabado. Y dos, el material no se grabó por completo. Se grabaron más como los primeros 5 minutos de un video de como era como media hora, el de Team Sonic Racing. Entonces, de Team Sonic Racing, yo creo que vamos a tener que hacer algo que nunca se había hecho aquí en el canal. Vamos a tener que brincarnos eso que pasó en el episodio. Simplemente voy a darles un resumen en el siguiente video que haga de eso. Y de Super Smash siempre se puede volver a grabar, ¿no? Entonces, aquí estamos, estúpida motocicleta. Estamos con Bob Esponja. En el video pasado fuimos ahí a la montaña de arena, donde Bob Esponja, si lo recuerdan, se rompió el trasero. Y ahora vamos a ir aquí al fondo de rocas, al abismo. A uno de mis lugares favoritos, tanto en el juego como en la serie de Bob Esponja. Uno de los mejores capítulos ever de Bob Esponja, que es exactamente ese, el abismo. Está lleno de referencias, es bastante divertido y pues se las voy a tratar de señalar, ¿verdad? Todas las que pueda. Bienvenido a Fondo de Roca, hogar de extrañas criaturas y tiendas de recuerdos. ¡Ay, Bob Esponja! ¡Cómo me alegro de que estés aquí! ¿Lo creas o no? ¡Yo también me alegro de estar aquí, señora Puff! Los robots robaron obras de arte de valor incalculable del museo. Si las recuperas y me las traes, te recompensaré con una espátula de oro. ¿Por qué quiere todas las obras de arte? No hagas preguntas si no estás listo para oír la respuesta. ¡Considere esas a salvo, señora Puff! Aquí estamos, mira, aquí está el letrero del abismo o fondo de roca, como dijo el narrador. ¿Qué más les puedo decir? Este lugar es muy épico porque me encanta la música. Incluso vean todo eso, o sea, vean la atmósfera que tiene, o sea, se siente, sí, miren, Bob Esponja. Me encanta, o sea, me encanta el detalle que le pusieron a todo este lugar. Ay, no hay nada como ahorita, como vieron, tenemos un nuevo robot. Este es un robot hora de dormir. Bob Esponja tiene que acercarse sigilosamente a él sin despertarlo. Aquí es donde entra en vigor. Mueve el joystick suavemente y presiona ZL para golpearlo. Aquí es donde tenemos que hacer esto. Pero miren, aquí está la máquina de dulces. Aquí, esta es mi única queja, aquí falta el letrero de parada de autobuses, pero vean lo que pasa si nos acercamos aquí. El autobús que siempre deja a Bob Esponja en el fondo de rocas en ese capítulo. Pero bueno, para estos robots hay que hacer esto, hay que acercarnos sigilosamente. Y luego ¡pum! Entonces, como nos dijo la señora Puff, resulta que aquí en el fondo de rocas hay un museo y los robots robaron obras de arte de ahí, del museo. Aquí está la primera. Debo admitir que este juego, que lo he jugado desde UF, o sea, en su versión de GameCube, fue hasta como muchos años después. Estas plataformas se caerán a menos que Bob Esponja pase muy despacio por ellas. Sí, aquí no hacemos eso, aquí somos extremos. Fue después de muchos años que no había conseguido yo todas las obras de arte. Tengo que decirte, amigo Burbuja, que para ser una burbuja estás en todas partes. Bob Esponja, los robots están saqueando el museo de fondo de roca y lo destrozaron todo en el camino hasta allí. Tendrás que ser más astuto y encontrar otra ruta.
¿Y si lamo todos estos sellos y me envío por correo? Podría funcionar, pero quizás sea más sencillo si te infiltras. Me hubiera gustado ver eso de enviarnos por correo, pero fue sino hasta después de muchos años que completé eso, o sea, de conseguir todas las obras de arte, porque siempre me faltaba una y nunca supe bien cuál era, pero ¡ay! Aquí el problema también, si la avienta una bola de bolos, la tiene un láser y la manda a volar. Entonces tengan mucho cuidado. Aquí creo que el problema es que como estoy jugando con el control de GameCube, es un poco sensible o un poco más sensible a la palanca de lo normal. Pero bueno, ahí está el museo. Lo que tenemos que hacer es, si mal no recuerdo, hay que llegar al museo con Arenita. Y para hacer eso hay que presionar estos botones para abrirle el paso a Arenita con las sus medallitas de Texas para que pueda balancearse y llegar hasta allá. Pero aquí lo que hay que hacer también es abrirnos paso por aquí en esta rampa con Bob Esponja. Pero hay un ¿cómo se llama? ¡Qué horror! Duplicatrón, ajá. Ahí estorbando y poniéndonos estorbos en el camino. Aquí tienen que tener el ojo, el ojo muy abierto porque hay un buen de estas. No tienen que poner forzosamente todas las medallas. Pueden omitir una, pero no sé. O sea, según yo, no tienen que ser todas. ¡Ay, Dios! Bolos. ¡Boom! Porque Arenita tiene buen alcance con su lazo. Entonces, si se nos va una, hay un calcetín ahí, mira. ¿Podemos bajar? Sí, ¿no? ¿Podemos bajar por aquí? Sí. A Patricia le alegrará recuperar esto. Pues... ¡Ah! Casi. Ok. Esa pista que se ve ahí abajo, vamos a llegar a ella más adelante. Debo decir, este nivel del fondo de rocas es uno de los más extensos de aquí del juego. Entonces espero poder hacerlo bien rápido, o si no, pues yo creo que vamos a tener que dividirlo en dos partes. Que no creo, a ustedes les gusta, ¿no? Si estos videos de Bob Esponja duran casi una hora. Me esforzaré para que no sea así, pero estoy tratando de recordar. Es que hay que ir allá arriba. Estúpido robot. Pero estos robots ahorita tienen demasiado alcance. Mira, ya que se fue para allá. Su luz, mira, tiene demasiado. Ay, Dios mío. Tiene demasiado alcance. Entonces hay que acercarse lentamente. Ese es uno. Tal vez estoy abusando en la lentitud con la que me les acerco, pero les digo, mi control de GameCube tiene la palanca, creo yo, un poco sensible. Y no, no, ¡ay, chale! Y no funciona como debería, creo. Como la brisa de primavera. Pero bueno, ahora sí ya tenemos aquí acceso. ¡Oh! Hay que llegar hasta allá y por eso tenemos esto de pelotita. ¿Juegas al Spongy Fútbol? Hay que llegar acá para que el contador termine. ¿O no? Hay que hacer todo esto primero y ya después No, el contador ya terminó, ok. Porque aquí, mira, hay otra obra de arte. Y aquí hay un trampolín. Pero no estoy seguro. ¡Ay, Dios! ¡Áchale! Iba a decir, no estoy seguro de qué hay por aquí. ¡Ay, Dios mío! También, después de que terminemos este juego de batalla de fondo de bikini rehidratado, vamos a pasar a Bob Esponja de Cosmic Shake. Ese ya lo tenemos aquí con nosotros.
precisamente hecho por nuestros amigos de Purple Lamp Studios y THQ. Es muy parecido a esto, y los controles y todo es muy similar. Obviamente le añadieron más cositas para que no se sintiera exactamente igual, pero es muy divertido el juego. Tiene niveles muy extensos, eso sí, entonces ahí sí habría que tener consideración de, mira, este botón. Creo que es eso para otra medalla de arenita, pero no vi ninguna. Entonces, hasta ahorita nos falta el fondo de rocas, nos falta la segunda, la tercera sección de fondo de bikini, donde está el balde de carnada y el crustáceo cascarudo. Nos falta el bosque, la jungla de algas. Nos falta el cementerio del holandés volador. Y después ya podemos entrar al balde de carnada a la batalla final. Entonces, ya pronto. Paciencia. Creo que por aquí ya no hay más obras de arte. Ah, pero aquí podemos destruir. ¿Así se puede destruir? Sí. El cañón, ok. Creo que sí usamos todas las medallas. Me parece que sí. Entonces llamemos a Arenita. Y vamos a darle a esto. ¡Ah! Que hay un calcetín. ¿En serio tengo que usar los calcetines de Patricio? Creo que esta es la que me faltaba, la que les decía que siempre se me escapaba una obra de arte. Ah, no, esta es otra espátula dorada. Oh. Muy bien. ¡Chale! Ok, eso sí fue mi culpa. Ojole, para ver cómo llego hasta allá. Aquí no hay cómo hacer parkour, ¿verdad? No. Ok, no nos queda de otra. ¡Dai! Nos regresa aquí, neta. Pero, o sea... ¡Ah, muerte! Una alimaña menos. Cuanto más brillante, mejor. Ahí está. Nos pregunta. No puedo creer que estoy usando la ropa interior de Bob Esponja. Podemos. ¡Dai! Ahí está. ¡Oh! ¿Cómo no? Púdrete. Ok, vamos a agarrar esta espátula. Y ahorita... De regreso pasamos por esa que... En la que tuvimos el fail. Para no perder más tiempo, hay que entrar al museo. Hola, chico Percebe. Oye, avísame si Bob Esponja vuelve por aquí, ¿sí? Ay, que había que entrar como Bob Esponja. Derp. Ah, ok. Se cambió automáticamente. ¡Chico Percebe! ¿Estás de patrulla? No, es mi segundo trabajo, el de seguridad. Ahora escucha, si quieres llegar a las espátulas de oro, debes desconectar el sistema de seguridad del museo. Oye, tienes que planchar esos pantalones o no se arrugan. Al contrario que tú. Presta atención, esto es serio. Si no resolvemos el problema de los robots, el banco de arena cerrará y tendré que mudarme con mi hijo, su mujer y sus cuatro hijos gritones. Muy bien. ¿Ves ese conducto de ventilación? ¡Sí, señor! Es la salida del museo. Buena suerte, chico. ¡No te decepcionaré, chico Percebe!
Sí, y aquí nos enteramos entonces que Chico Percebe tiene un hijo. Ay. Y está... Ese hijo está felizmente casado y que brilla. El Chico Percebe tiene 4 nietos. O sea, dime tú lo que se viene uno enterando aquí. Ok, entonces aquí en el museo tienen que poner atención a las pinturas, porque este va a volver a picar la idea así. Porque va a haber unas en las que hay memes de Bob Esponja. Mira, este por ejemplo es el puntillismo, pero hecho con Bob Esponja y compañía. Me parece que por aquí vamos a ver una pintura del calamardo guapo. O no sé, mira, ahí está. Esa no me acuerdo cómo se llama, pero hasta allá arriba, miren. Está... Iba a decir Napoleón, pero no, esa no era una pintura de Napoleón, Dios mío. ¿Saben cuál es el otro problema? Mi memoria muscular está muy acostumbrada a cómo se manejaba esto en el GameCube. Dios. Ya fue, ay, Dios mío. Gracias. No se manejaba igual que este. La neta no. Bueno, el primero es el de en medio. Luego va a electrocutar el de... Ah, primero electrocuta a estos. Y luego el de en medio, ok. Entonces nos ponemos aquí. Aquí. Cuando atravesemos a la tercera sección de fondo de bikini, nos van a dar un poder que nos va a ser muy, muy útil. Es un misil, literalmente. Ok, este es el sistema de seguridad desactivado. Entonces ahora hay que atravesar estos pasillos donde están los robots dormilones. Se llama robot hora de dormir, pero se oye mejor robot dormilón. Ya. Así lo bauticé y procuren que les guste. Hay que llegar desde acá. Cuidado con el Sponginator. El Sponginator. Fresco, como la brisa de primavera. Listo. Ahora vamos a... Ahí. Así. Ese botón no me acuerdo qué hacía, pero lo activé. Claro. Ahí está. Ok. ¡Juguemos a los bonos! Me encanta abrir regalos. Aquí está esto. O sea, esa obra de arte estaba en el museo. ¿Por qué tuve que recuperarla? Bueno, la señora Pop no quiso decirnos por qué, ¿verdad? ¡Ay! Eso es trampa. Fresco, como la brisa de primavera. Ahora creo que sí hay que subir ahí a esos pisos de... ¿Puedo subir desde aquí? No. Ah, es desde allá. Ok, ok, ok. Aquí. Ahí está. Listo. Para llegar al nivel final hay que conseguir 75 espátulas. Entonces yo creo que ya... No soy matematólogo, como dice Bob Esponja, pero creo que ya vamos a más de la mitad, ¿no? Ahí está el amigo Burbuja, Sirenoman y Chico Percebe. Aquí están todos estos personajes del juego. Eso de hecho lo dicen en un episodio, no sé si lo hayan visto, se los recomiendo. Se llama El Planeta de las Medusas. Y es una raza alienígena. Un extraterrestre aparece en los campos de medusas y toma la forma de bueno, se come de hecho una medusa y empieza a expulsar
otros alienígenas chiquitos en forma de medusas normales y empiezan a tomar el lugar de todos los residentes de fondo de bikini. Y cuando Bob Esponja se da cuenta que resulta que están todos ahí en el congelador del crustáceo cascarudo, hay uno de los personajes de relleno que pueden reconocer muy fácilmente. Mira que están las casas que se reconocen muy fácilmente de Bob Esponja, está por ahí, y cuando lo ve Bob Esponja está así como están todos ahí atrapados, ¿no? O sea, tienen a todos ahí en el congelador, están en como pequeñas cápsulas de baba. Y va así de que, Don Cangrejo, Calamardo, un sujeto cualquiera. Me hablando de aquí están Arenita, Gary y Patricio. Ese robot no sé en dónde es. Ah, ahí está. Bueno, aquí hay que regresar con Arenita porque ya vieron que ahí hay un calcetín, pero bueno. ¡Ay, Dios! ¡Avísenme! Estaba volteado. Se me olvidó que saliendo del museo empezábamos aquí en la resbaladilla. ¡Auch! ¡Soy una esponja nueva! Ok. Llegamos a la segunda sección de... ¡Oye, Gary! Tienes un largo camino por delante, ¿no? ¡Ah! La fosa de la oscuridad absoluta, ¿eh? Suena sombrío. Está bien, Gary. Tendré mucho cuidado. Eso era. The Trench of Infinite Darkness en inglés. Pues sí, la fosa de la oscuridad infinita. O absoluta, o no sé cómo dijo ahorita. Oscuridad absoluta, se oye mejor. Ok. Ah. Oh. Ahí está el museo, mira, ahí se ve al fondo. Esto va rodado. Ok, here we go again. Aquí nos vamos a encontrar a Plankton. ¡Golpea! Jeje. Hola, Plankton. ¡Te tengo el ojo puesto, Plankton! ¡Bob Esponja, te ordeno que me traigas Arenita para el siguiente trabajo! Ok. Pero creo que el trabajo de acá sí es con Bob Esponja. Espérame. ¡Me encanta abrir regalos! ¿Qué? Ah, mira, un amigo se conectó. Ah, para un calcetín de Patricio. Ok, ahora sí. Arenita, yo te invoco. Arenita, yo te invoco. Gracias. No sé por qué me salía de usar la caja. Yo estoy en la parada de autobuses. Plankton, espero que no estés tramando más maldades. Claro que no. Yo solo quiero ayudar. Ayudar a aplastarlos mientras me quedo con el poder. ¿Cómo? ¡Nada! Dime, ¿has visto esos láseres? ¿Te refieres a esas cosas que parecen lavadoras modernas? Para tu diminuto cerebro, supongo que sí. Tendrás que encenderlos todos si quieres cruzar el último tramo de la fosa de la oscuridad absoluta. Espero que no sea uno de tus trucos. Ya vi otro calcetín. Muy contento. Eso te pasa por meterte con Tex. Ah, y hay otra espátula, mira. Ok. ¿Eh? Pero ¿en dónde? ¡Fuera, animal! Ok, hay que ir a cada uno de estos láseres. ¿Ustedes dicen láseres o láseres? No sé cuál es la pronunciación correcta. Yo decía láseres, pero ahora sí es láseres. Muy
¡Mucho mejor! ¿Dónde? Creo que eso es ya al final. No veo dónde está la esa. Bueno, sí, hay unas medallas hasta allá al fondo. Tiene que ser una de esas. Con permiso, con permiso. ¡Yija! ¿Quién quiere la tonta? Texas. Ay, Dios. Me siento como nueva. Ajá. Ah, ese odioso. Ah, cómo mueles. ¿Cuál es el que falta? El de acá. Ah, otra obra de arte. Ahí. ¿Cuántas llevamos? Esta es la cuarta, ¿no? Ah, no, esta es la quinta. Falta una. Y creo que sí sé, creo que sí sé cuál es. La salida. Pero entonces no es hacia la salida donde apareció esa última medalla, donde estaba la espátula dorada. ¿Dónde es entonces? ¿Por ahí atrás? Ay, Dios. ¿Qué haces, Arenita? No, ya fue. Fail. Pero bueno, es... No hay nada que no se logre con un poco de esfuerzo. bueno, gracias, Plankton. ¿Sale aquí? Recupera las obras del museo, balanceate hasta la espátula, es la que dejamos allá. A través de la fosa de oscuridad absoluta. ¿Cómo diantres llegaste ahí? Y la última... ¿La última cuál era? ¿Es por acá? Porque aquí estas Ahí está, sí. Espera, por aquí llegamos y no la había visto cuando subimos. Wow. Qué sonso, pero bueno, aquí está también la espátula. Esta es la a través de la fosa, ¿no? A través de la... ¿No? ¿Cuál es? ¿Dónde estaba Gary? Gary sale ahí en la imagen. Ahí está Gary. La espátula es la que se ve aquí arriba. ¿O será que es la última de allá? Sí, sí, tiene que ser la última de allá. Ya tenemos todas las obras de arte, entonces falta esa última que no recuerdo bien cuál era, pero ahorita la buscamos. Ya llevamos 30 minutos de... Bueno, 30 minutos de grabación ya después de mis ediciones, no sé cuánto sea de video. Pero vamos bien. Uy. Ok, ya no puedo regresar para allá. Se suicidaron. Espero que alguien aproveche todo esto. Don Cangrejo lo va a aprovechar. Se lo vamos a canjear más adelante.
Esto es lo que me gusta que hicieron con Arenita, porque ella en el juego original no podía, no podía hacer eso de enlazar a los enemigos en el aire. Eso no lo podía hacer. Y aquí sí que es útil. Pero sí, mira, aquí está esta espátula. Vamos a agarrar esto. Ya llegamos a las 50. Nos faltan 25. Sí, era esa, ¿verdad? Balanceate. Ajá, es la del principio y la de las obras de arte. ¿Cuál falta entonces? Ok, muchas medusas. No estoy seguro de cuál es la espátula que falta ahí en esa lista. Tengo que investigar. Aquí tiene la última obra de arte, señora Puff. No dejé una sola piedra brillante por levantar. Muy bien. Buen trabajo, Bob Esponja. El museo finalmente podrá volver a abrir. Y aquí tienes tu recompensa. Dato curioso, por si no lo sabían, en uno de los episodios nuevos de ahorita de Bob Esponja de la nueva temporada, descubrimos el primer nombre de la señora Puff. ¡Juguemos a los bolos! ¿Saben cómo se llama? Resulta que se llama Penélope Puff. No me acuerdo el contexto en el que lo dijo, pero ella misma lo menciona. Así de que yo soy Penélope Puff. Y yo me quedé así como de ¿what? O sea, imagínense 1000 años de Bob Esponja y hasta ahorita nos enteramos de cuál es su nombre. ¿Por qué siento que este trampolín es...? Ah, pero necesitamos arenita. ¿Dónde cambiamos arenita? En el museo. ¿Dónde está el museo? Ya me perdí. Ah, allá. ¿Cuántas motos pueden pasar por aquí atrás en un día? O sea. Vamos de puntillas. Fresco, como la brisa de primavera. Aquí. Era por aquí atrás. ¡Fuera, animal! ¿O no? ¿Cómo subí allá? Usó un trampolín, era por acá. Sí, baboso. Me suena que es ahí en la resbaladilla, esa última que nos falta. Pero no estoy muy seguro. Ok. Ahora desde aquí, ¿no? Sí. A ver. Desde aquí, desde la más alta. Ajá. Oh my god, pero es que. ¿Por qué se suelta? Ah, aquí estaba el trampolín. A ver, ¿por qué me están obligando a venir para acá? No, es que sí tengo que agarrarla justo cuando venga de este lado. ¡Ajá! Ok, esa era. Balanceate hasta la espátula. Entonces falta la última. Esta última que no aparece en el... ¡Ah, es esta! Sí, es esta. Ok. Pensé que sí iba a poder llegar, pero sí, es ahí. Sí, es esa. Ok. Ahora hay que retroceder. Es por donde salimos hace rato. Tenemos que irnos hacia el otro lado. Eso, una araña menos. Aunque me parece que es con Bob Esponja, pero ahí había una parada de autobús. No hay problema. Cuanto más brillante, mejor.
Uy, esta cosa no proyecta sombra. Pensé que me iba a caer. Me gusta este detallito que pusieron en el juego. Esas particulitas que van flotando en el agua. Muy buen detalle. Ay, menso. La salsa picante. Sí, mira, era aquí. ¿Cómo no lo vi? Estoy bien ciego, perdónenme. Vamos a saludar a Don Cangrejo. ¡Oh, arenita! Muy buenos días, Don Cangrejo. Let's go. Y además es muy buena onda terminar el video con Bob Esponja. Hola, Don Cangrejo. ¿Qué está haciendo? Juraría que hace un minuto vi una espátula de oro, pero creo que cayó por este tobogán. ¿Por el tobogán? ¡Pudo haberse roto una pierna! ¡Tengo que salvarla! ¡Vamos, chico! ¡Ve! ¡Salva a esa pobre espátula! Sí, además es con tiempo, ¿eh? No crean que es cualquier cosa. ¡Catapón! ¡Au! Nada más que aquí me acuerdo que al llegar al final es como una curva muy cerrada o... Ah, no, olvídenlo. Ahí está, esa era. Épico, 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 épico. ¡Salsa tártara! ¡Qué horror! ¡Soy una esponja nueva! ¡Se logró! Lo logramos. Vamos a destruir esto nada más. Nos soltaron unos calcetines, pero no tengo idea de dónde estén. Eso sí se los debo. Adiós. Ah, esta es a donde no pude llegar hace rato. Ajá, ok. Bueno, pero aquí es como una ruta escénica. Mira, aquí está, fondo de rocas. Entonces, 40 minutos. Bueno, más o menos 40 minutos. Voy a tomar la ruta escénica, por así decirlo, para regresar. Porque fondo de rocas ya lo terminamos. Y ahorita que hago memoria, ¿saben cuál es la obra de arte que siempre me faltaba? La que estaba en la piedra, ahí en la sección esta de la fosa de oscuridad absoluta. Esa es la que siempre se me escapaba. No sé por qué nunca la veía. Ahí por donde estaba Plankton. No sé por qué siempre se me escapaba de la vista y nunca la agarraba. Y así como de, no, pues ya ni modo. Porque, o sea, son 100 espátulas en total en todo el juego y necesitas nada más 75 para llegar al nivel final. Entonces para mí era así muy fácil de, ya con eso. Pero ahorita mi intención sí es platinar el juego para ustedes. La academia de conducción reabrirá de nuevo cuando se vayan todos esos robots. Tal vez esos robots no sean tan malos después de todo. Ok, entonces vamos de regreso a fondo de bikini. Listo. Ok, entonces antes de que se me olvide, un par de noticias. Bueno, es una noticia nada más. Bob Esponja fue... No, así son dos noticias. Bob Esponja ya fue renovado para una nueva temporada. Temporada 14, me parece. 20 episodios nuevos. Y tenemos confirmación de dos películas nuevas ya de Bob Esponja. Una será Bob Esponja... ¿cómo se llamaba? Ya tenía título. Esperen, porque esto es importante. Ya que estamos en esto de Bob Esponja. La primera película va a girar en torno a Bob Esponja y a Arenita. En mi opinión, ya se habían tardado en darle a Bob Esponja, bueno, más bien a Arenita, su película, ¿saben? Se llama Salvando Fondo de Bikini, la película de Arenita Mejilla. Resulta que el fondo de Bikini es desenterrada desde el fondo del océano por una compañía y ahora depende de Bob Esponja y Arenita salir del agua hacia la superficie, hacia Texas, para enfrentarse al
al presidente de la compañía que desenterró fondo de bikini desde abajo, desde el fondo del mar. Y la otra es Bob Esponja en la búsqueda de no sé qué, no sé cómo se podría traducir. Es The SpongeBob Movie Search for SquarePants. Esa sería hasta el 2025. La de Salvando Fondo de Bikini es el año que entra. La de Salvando Fondo de Bikini será exclusiva de Netflix. Y la otra película de Bob Esponja, esa sí será en cines. Esa segunda película de Bob Esponja girará en torno a Bob Esponja viajando hasta el Triángulo de las Bermudas para enfrentarse al holandés volador. No sé en qué aspecto o qué hizo el holandés volador esta vez, pero tenemos Bob Esponja para rato y yo estoy más que feliz y más que listo para eso. Entonces, si te gustó este episodio de Bob Esponja en el abismo, por favor dale like, favorito, suscríbete, comparte el video y nos veremos en el siguiente video aquí en esta parte. Vamos a ir al parque industrial, nos vamos a enfrentar a un robot más y vamos a explorar toda esta nueva sección de fondo de bikini, ¿ok? Entonces, una vez más, muchas gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi, cuídense. ¡Chao!